Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a La Cosa Como Es. Ogla Enesia Pérez les acompaña en el día de hoy. Gracias, gracias. Señores, nos faltan 300 personas para la transmisión de YouTube, la página de Edith Febles. Gracias a usted que nos está viendo por YouTube. Recuerde compartir la transmisión, invitar a las otras personas para que se suscriban al canal. Ya nos faltan 300 personas para alcanzar los 100,000 seguidores en la página de Edith Febles, que también está en Instagram y en Twitter como @EdithFebles. Búsquenla y suscríbanse al canal, compártanlo. También usted que está ahí en Teleradio América, canal 45 y 12, dependiendo la señal de su cable. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy desde las 11 de la mañana y hasta el mediodía, donde les traemos un contenido que ya como saben es muy variado y de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Por supuesto, no dejen de acompañarme a través de mis redes @oglabetiza en Instagram y en Twitter, donde igual también estamos interactuando con cada uno de ustedes. Gracias por su fiel sintonía, gracias por este espacio que nos dan y por permitirnos llegar a sus hogares a través de lo que hacemos en esta plataforma, que es comunicación y siempre al servicio de la población y de ustedes, tanto los que están dentro de nuestro país, en nuestro territorio nacional, en estos kilómetros de isla que compartimos con Haití, pero también usted que está fuera de República Dominicana, en Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo que nos está viendo en este momento. Muchísimas gracias por acompañarnos. En el día de hoy traemos información que ya como ustedes saben, no podíamos dejarlo atrás, y precisamente ayer en el caso Antipulpo, que ustedes saben que ha sido uno de los expedientes del Ministerio Público que ha destapado toda esta corrupción que uno sabía que existía, pero que nadie se atrevía en cierto modo a ponerle mano, porque cuando usted beca a un hermano de un expresidente de la República, se le somete a la acción de la justicia y todo lo que se desvela con este hecho, entonces le dice que estamos en un buen momento. Y precisamente en el día de ayer, el juzgado de la instrucción del Distrito Nacional le revisó la medida de coerción a Juan Alexis Medina Sánchez y a los otros imputados en el caso Antipulpo, donde se le dictó medida de coerción consistente en ratificación de la prisión preventiva. Es decir, que se le ratificó la prisión que tenía. Alexis estaba buscando que se le otorgara libertad, presentación periódica y otro tipo de medida de coerción, pero el tribunal entendió que se le debía mantener la prisión preventiva debido a los cargos y las imputaciones que le hace el Ministerio Público. Sin embargo, algo que ha llamado muchísimo la atención en el día de ayer fueron las declaraciones de Alexis Medina, en un sentido de que primero él dice que todo el mundo sabe por qué está sometido a la justicia, de cuál es la razón por la cual lo tienen ahí, y que él dice, a mí me van a condenar, pero todo el mundo sabe por qué me van a condenar. Ya él ha dicho que es ya tiene una sentencia establecida, o sea que probablemente, no sé si es que se estaría anticipando a un juicio penal y llegaría a algún acuerdo, o que simplemente ya está consciente que por los cargos que se le imputa el Ministerio Público lo va a condenar, pero él dice que es por otras razones, y todo el mundo alude a que podría ser, o lo que todos decimos, que él entiende que es una retaliación política contra su hermano, el expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez, pero Alexis está flaco. Y vamos a ver lo que dijo Alexis de ahora, de por qué está flaco, y vamos a ver lo que había dicho hace par de meses atrás. Yo tengo que compartirles lo que dijo Juan Alexis en el tribunal, y vamos a ver si le podemos poner el BTR de Alexis Medina hablando en el tribunal del distrito. Bueno, y tengo a don Fernando Colación. Don Fernando le han dado varios desmayos. Yo me desmayé dos veces también por hambre. Yo me desmayé dos veces por hambre. Ahí están los récords. Llegué a tener la presión de 60 por falta de alimentación. De 6.36 o 6.30. Porque, y no es que seamos de él. Yo vengo un canto a San Juan de la Maguana. Yo me como lo que sea, por eso también soy comido. Entonces, lo que le estamos pidiendo es eso, que nos permita defendernos. Ya están todas las pruebas depositadas, están todos los documentos del Ministerio Público entregados. Nunca nos hemos distraído a nada, al contrario, había una situación y nos presentamos para enfrentarla. Ya hemos visto las pruebas. Queremos responderlas, pero ¿cómo las respondemos si ni siquiera podemos abrirlas?
Juan Alexis Medina dice que él no es de élite, que él es de un campo de San Juan de la Maguana y que come lo que sea, que come lo que sea, que él ha rebajado, ha adelgazado porque está pasando hambre en la cárcel de Najayo, donde él está recluido junto con los otros privados de libertad, y que no solamente él, sino los otros se han desmayado porque están pasando hambre. Y él dice que no es que no quiera comer la comida, sino que no hay condiciones, que los alimentos que le dan a ellos no son los requeridos. Y en ese punto, si bien hay un aspecto que siempre hemos destacado, que el tema de la alimentación de los presos, y lamentablemente la administración pasada, sabemos todo el embrullo que hubo con relación al manejo de los alimentos de los presos en las cárceles, quién tenía el tema de la a su cargo la comida de los presos en las cárceles de República Dominicana, que forma parte de hecho de un expediente de investigación, porque sabemos toda la corrupción y lo que se manejó en ese sentido, que de hecho se está mencionando incluso al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y familiares en ese tema. Sin embargo, Juan Alexis Medina entiende que la comida que se comen los otros presos, él no la puede comer y por eso ha adelgazado. Pero, oh, sorpresa, en noviembre del año pasado, o en octubre precisamente, le estábamos compartiendo el link de una noticia que el año pasado, cuando luego de que Alexis fue a presentarse al tribunal, eso fue en el 25 de noviembre, cuando Alexis entra todo corpulento a la cárcel de Najayo, y luego entonces va a una revisión de medida, lo encuentran bastante delgado, y los medios de comunicación preguntan por qué estaba tan delgado Juan Alexis Medina. Y en una nota reseñada en los medios de comunicación, en este caso específicamente en Diario Libre, dijo su abogado, el señor Carlos Salcedo, dijo lo siguiente: está en perfecta condición de salud, está muy bien, muy animado, está muy flaco, pero es porque está haciendo mucho ejercicio. Lógicamente, de la alimentación no se queja porque ha mejorado, pero evidentemente es otro régimen diferente al que tenía, pero está muy bien y de muy buen ánimo. Entonces, yo no entendí si el noviembre a Juan Alexis Medina estaba diciendo que estaba delgado a través de sus abogados, no por la comida del penal, sino porque estaba en un régimen alimenticio, que estaba haciendo dieta, que estaba llevando un estilo de vida más saludable, por así decirlo, pero que estaba de buen ánimo. Como ahora, de buenas a primeras, Juan Alexis Medina le dice al juez que pasó de talla 36 a talla 30, porque se ha desmayado en la cárcel debido a la calidad de la comida que le ofertan. Entonces, o es una cosa o es otra. Ahora yo me pongo a pensar que tal vez Juan Alexis Medina y el Ministerio de Salud Pública de República Dominicana tienen el mismo guión, se cantan y se lloran, porque dicen una cosa hoy y mañana dicen otra. Ayer nosotros veíamos a Salud Pública decir que las vacunas no están vencidas, y hace menos de un mes el ministro, ayer Salud Pública decía que en el mes de marzo se le van a vencer las vacunas, y hace menos de un mes el ministro de Salud Pública dijo en una entrevista que no, que las vacunas no se iban a vencer porque tenían un tiempo amplio de vencimiento establecido. Entonces dicen una cosa hoy y otra dicen mañana. Parece que los dos están llevando el mismo guión, no sé quién estaría asesorando a quién referente a lo que se dice en un momento, lo que dicen otro. Pero definitivamente, con relación al tema de la salud física de Juan Alexis Medina, en un momento se estaba planteando que era por un tema de un régimen de dieta que él había asumido, y que por esas condiciones estaba delgado, pero no es porque no estaba comiendo o que tenía una situación alimenticia en la cárcel de Najayo. Pero ahora resulta que ayer le dice al tribunal que ha adelgazado, y es lo que los medios de comunicación han reseñado y ha circulado también a través de las redes, porque se ha desmayado dos veces en la cárcel. ¿Por qué se ha desmayado? ¿Dejó de comer la comida porque él no se la quiere comer, o es que no se la estaban dando? Todo indica que efectivamente es que él no la quiere comer, porque dice que es una comida que no se la pueden comer, o sea, que no tiene condiciones. Y hace referencia a que él de un campo de San Juan de la Maguana, y que él come lo que sea, que él no es de élite, pero que la comida de los presos no se la puede comer porque no está en condiciones. Esa es una de las ventajas de cuando tenemos presos de élite,
en las cárceles, que lo que sufre el del día a día, el de a pie, el que no tiene quien le reclame o que no tiene quien le escriba, como la obra de García Márquez, entonces salen a relucir. ¿Por qué? Porque estas personas que ya tienen cierto nivel de influencia, tienen acceso a los medios de comunicación, tienen muy buenos abogados con los cuales pueden establecer sus medios de defensa o pueden presentarse ante un juez y los medios de comunicación escuchar lo que ellos le están diciendo al juez, entonces llega el reclamo que también forma parte de los demás presos que están en las cárceles. Así que una parte positiva, diría yo, de lo que ha dicho Juan Alexis Medina, podría ser que el sistema penitenciario entonces revise el tema de la alimentación y no solamente darle mejor condiciones a él, sino también a los otros presos, porque no es un tema de privilegio. Ahora, si todos se lo están comiendo, y nosotros hemos visto que hay personas que ingresan a la cárcel que estaban flaquitos y al otro día dice, wow, pero está papiado, usted ha visto uno cuánto, ¿verdad? Ustedes lo han visto, que dicen, oh, pero después que entró a la cárcel está más buchú, está más gordito. Entonces, en el caso de Juan Alexis ha pasado lo contrario, pero en un principio sus abogados decían que era por el régimen de dieta, que él mismo se había sometido a ello, pero ahora le está diciendo que es por el tema de la alimentación en la cárcel de Najayo. A todo esto hay un elemento muy importante. Él cuestionaba y decía, todo el mundo sabe por qué me van a condenar, que es un tema de, vamos a decirlo así, de persecución política, es lo que él estaría dejando entrever. Sin embargo, el Ministerio Público ha aclarado y ha dejado evidenciado de que a Juan Alexis Medina lo están sometiendo a la justicia por los múltiples procesos y entramados que se generó al nivel del sistema público para él ser suplidor del Estado en diferentes rubros, en diferentes aspectos, que él mismo lo ha reconocido, que él fue, que él licitó y pasó en los procesos que el Estado ha creado porque no estaba impedido para hacerlo y que ello no implicó ninguna violación a la ley. Ahora, el Ministerio Público ha dejado establecido que tiene más de 2.000 pruebas en un expediente con el que cuenta para sustentar su acusación de que Juan Alexis Medina había incurrido en actos de corrupción en perjuicio del Estado Dominicano. Uno de los imputados del caso, que es el exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Francisco Pagán, ya entregó recursos al Ministerio Público, devolvió bienes, admitió de hecho culpabilidad en los hechos, lo que indica que la investigación va por buen rumbo. No podemos hacer una condena anticipada, no podemos hacer juicio previo a que lo describa un tribunal. Sin embargo, el caso Antipulpo ha demostrado ser uno de los expedientes más sustentados que tiene el Ministerio Público en materia de corrupción administrativa, tomando como referencia su historial en los últimos años. La PETCA tenía por mucho tiempo una debilidad probatoria, una debilidad en los procesos que llevaba ante los tribunales, que en la mayoría de casos se caían los expedientes. Recordamos muchísimas investigaciones, denuncias periodísticas que se hicieron, expedientes que se sustentaron, pero a la hora de llegar o pasar por el crisol de un juez del tercero imparcial, simplemente decía, se violentó el debido proceso o el Ministerio Público no pudo demostrar efectivamente que hay actos de corrupción, porque la corrupción administrativa es un tipo de delito difícil de probar, es difícil de probar, pero sí existen los mecanismos para hacerlo, y en el caso de Antipulpo ha quedado demostrado cómo fueron los vínculos, cómo se han establecido las relaciones, cómo eran las contrataciones, cómo el mismo Juan Alexis Medina, de acuerdo a lo que se levantó en el momento, tenía hoja timbrada con su nombre estableciendo despacho del licenciado Juan Alexis Medina Sánchez, que tenía el escudo nacional, que ordenaba mandar a nombrar a una persona, que pedía que desvincularan a otra. Es decir, una serie de acciones que se ha podido recopilar, que a todas luces nos deja entrever que no es un tema de persecución política, que es un tema del manejo que se dio al interno del Estado Dominicano y que terminó erogando una cantidad de recursos que de hecho ni empresas que eran las productoras de que eran las que comercializaban productos farmacéuticos se lo ganaban, porque de acuerdo al Ministerio Público, de acuerdo a los datos que sale, Juan Alexis Medina vendía unos medicamentos por encima del precio que lo vendía el fabricante, cuando él lo que serviera de intermediario, y como intermediario se podía ganar hasta 25 millones de pesos por una transacción. Entonces, cuando tenemos esos elementos, definitivamente estamos viendo aspectos que no tienen que ver con una persecución política como de momento se ha querido ver.
vamos a esperar cómo pase todo este proceso, vamos a mantenerlos vigentes. Mientras tanto, le ratificaron la prisión preventiva a él, en la audiencia preliminar del caso, porque ya está en la fase donde el juez va a decir si las pruebas fueron recopiladas correctamente, si se sustenta la acusación del Ministerio Público. La primera audiencia está programada ya para el 4 de abril, porque ustedes saben que hay muchos incidentes que se presentan en el momento, y hay un cronograma de acciones que está hasta mediado de mayo, y si se requiriese ampliar las audiencias, entonces se va a hacer en el caso. Pero ya tenemos un mes para, o más de un mes, donde se estaría debatiendo la validez o no de las pruebas y las investigaciones que hizo el Ministerio Público. No se va a determinar culpabilidad porque no está en la fase de determinarse culpabilidad. Solamente el juez va a decir, bueno, las pruebas que el Ministerio Público recabó, las recabó correctamente, no se violentó debido proceso, tienen los sustentos probatorios necesarios, y yo entiendo que aquí, si hay posibilidad de que haya una condena, entonces válido para enviarlo a un juicio donde el tribunal determine qué cantidad de pena se le aplicaría, o si no se le aplicaría pena, o si el tribunal en este momento, el séptimo juzgado de la instrucción, entiende que las pruebas que recabó el Ministerio Público, los argumentos, no tienen validez y le dicte un acto de no alugar a la acusación. Eso es lo que se va a determinar en estos meses. A veces la gente se pone muy creativa pensando, pero ¿por qué no lo han condenado? ¿Por qué dura tanto tiempo un proceso? El Código Procesal Penal establece los tiempos y los procedimientos para cada etapa. En el caso de algunos imputados, si deciden declararse culpables, si ellos quieren admitir uno de los hechos, como lo habría hecho Francisco Pagán, porque ha devuelto bienes y productos y de hecho recursos en efectivo que habría recibido como parte de las acciones en la OISOE. Si alguno de ellos decide entrar a un acuerdo y decir, yo no quiero ir a juicio de fondo, yo me declaro culpable, me condenan a tanto, yo devuelvo tanto, eso lo puede hacer el juez de la instrucción en ese momento. Sin embargo, no podemos determinar o no podemos decir nada por el momento porque no se ha dado esa situación, pero está dentro de la etapa procesal. Lo que ahora se va a determinar es que si las pruebas tienen validez o no tienen validez, y lo demás se definirá en un juicio de fondo, que es donde ya todo el mundo va a plantear sus argumentos. Nos vamos a una pausa, señores. Concluimos esta primera etapa con lo que ha dicho Juan Alexis Medina. Le dejamos con la foto para que usted lo vea, pero vaya y busque lo que dijo su abogado en una etapa anterior y lo que ha dicho Juan Alexis Medina Sánchez, y compare, porque siempre hay que tener los dos lados, las dos balanzas, y usted ejercer o hacer un juicio de valor. Vámonos a una pausa y en breve entonces retornamos con otro tema.